Well, guys, it is Monday, and today is I'm gonna be doing my first braid here. So I usually do either a zigzag line or straight. So I'm gonna go with straight today, guys. Let me go here again. And this is gonna be my Monday braid. This is gonna be my Monday braid. With my head again, you had your heart set on me. Well, guys, and today is Tuesday, number two day of the week, guys. With my other braid hairstyle. So here we go. But these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do so you can either always wear or a headband, or just leave it like that. So this is my day number two with braid hairstyle, guys, with short hair. But these feels they come and go, and they come so easily. Hello, hello, beautiful people. So it is Wednesday, guys, and let's start this hair hairstyle. Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Well, guys, and here is. Baby, why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I? It is Thursday, guys, and let's keep with this braid style. So two more days, guys, today, Friday, and I can do my video of my braid. So let's see this style for today. This is the key, guys, for all my hairstyles for my daughters and me. So vamos a empezar con el del jueves.
jueves. Este que me voy a hacer hoy, voy a dividir aquí. Hello, hello, my sparkle people, and it is Friday, guys. Like, I made it. Lo logré. Es viernes, mi último día de esta semana, haciéndome peinado con trenza en pelo corto. Creo que fue un suceso. Por fin lo logré. Estaba buscando, a ver, y todavía hay muchos más que uno puede hacer, pero esos son los que usé para esta semana. Espero que le hayan encantado este video, que por favor se suscriban a mi canal y siempre recuerden, cambien su forma de pensar y sean diferentes. So, no se me vayan porque les tengo que enseñar el peinado de hoy viernes. Y para esta última trenza me quise hacer la de pescadito, the fishtail, que para mí es una de las más fáciles trenzas de hacer, pero requiere mucho tiempo porque entre más finitas haga los pedacitos, más bonita queda. No sé para ustedes, pero para mí es súper fácil hacer más la de pescado que la regular. So, después cojo este gancito y como que lo escondo por dentro del pelo con unos pinchecitos. Y todos estos peinados lo hice bien rapidito y bien facilito para enseñárselos a ustedes. Si les gustaría que yo hiciera un tutorial de eso, poco a poco haciendo los pasos de cómo hacerlo, por favor me comentan abajo y yo les puedo hacer un tutorial de cómo yo los hice cada uno, ya que nada más se los enseñé así rapidito para que pudieran ver mi día. Entonces voy como que a abrir esta trenza para que se vea como más anchita. Pueden coger y hacerla más ancha también, pero la voy a abrir aquí un poquito para que se note más cuando me la esconda aquí y con unos pinches me la pongo. En verdad que este video fue bien divertido hacerlo. Hasta mis hijas se dieron de cuenta. Ellas me decían, mamá, ¿por qué tú siempre te estás haciendo trenza ahora? Porque yo usualmente siempre estoy con el pelo suelto, así este lacio y con mi cebollita o algo cuando ya no tengo el pelo de esto, pero me hago trenza, pero no así like todos los días. Eso fue un video bien divertido que me encantó hacerlo. De una vez me peiné y me hice diferentes peinaditos y así quedó. Quedan como así. Entre más ancha la hagan, más se les va a notar la trencita. Y pueden usar también las hebillitas que son como de elastic. Pero a mí esas no me gustan mucho tenerlas porque como que tienden a romper el cabello y hay que cortarlas con tijeras. So uso mucho las liguillas, pero este es el otro peinadito. Y como les digo, entre más ancha hagan la trenza, más se les va a notar. Así que aquí les voy a dar una vueltita para que puedan apreciar esta del viernes. Y como siempre, les dije otra vez, si se divirtieron, si quieren un tutorial de cualquiera de los uno o tienen otra idea de otro videito que les gustaría ver, por favor, coméntenme abajo y todas las ideas compartan que tengan.
Así que nos vemos en la próxima. Adiós. Stay.